En el municipio de la Playa de Belén se implementan diferentes medidas preventivas como la elaboración de una puerta de desinfección con el objetivo de evitar la propagación del virus en esta importante zona. Hemos instalado una puerta de desinfección. Todo vehículo, toda persona que ingrese en moto, a pie, en carro, los camiones que vienen a cargar, todas las personas deben bajarse del vehículo y pasar por esta puerta de desinfección. Así evitamos que a nuestro municipio pueda llegar y ingresar este COVID-19 que ha venido pues atacando a todo el mundo. Les pedimos el favor a todas las personas que se queden en casa. Toda persona que vaya a pasar por aquí, que esté dentro de las excepciones del decreto 457, debe bajarse y hacer la desinfección de cada una de las personas que estén en el lugar. Se busca que los ciudadanos acaten las medidas y se evite un caso de COVID-19. Por usted, por mí, por todos, debemos quedarnos en nuestras casas. Quiero agradecerle a todo el personal de la administración municipal que se ha puesto realmente en la tarea de contener el COVID-19 para que no ingrese a nuestro municipio, a los funcionarios que nos ayudaron en la elaboración de nuestra puerta de desinfección y a quienes durante las 24 horas del día han estado dispuestos aquí en este puesto de control. El COVID-19 no entra al municipio de la Playa de Belén. Quédate en casa. Ese es el llamado que también se hace desde la región del Catatumbo.